siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En esa seguridad y en esa confianza y en esa necesidad, buscamos todos los días ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en el capítulo 4 del Evangelio según San Lucas. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, asístenos por favor con tu espíritu al meditar en tu palabra. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 4 de San Lucas nos dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Parece que el desierto no es un buen lugar para ir, pero si el Espíritu te lleva, podemos confiar que donde el Espíritu nos lleve, ese es el mejor lugar para estar. Solo que en el desierto Jesús iba a pasar un momento especial de su ministerio y de preparación para su ministerio. Estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días pasados los cuales tuvo hambre. Y ahí le aparece el tentador. Primera, si eres el Hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a estas piedras que se conviertan en pan. La primera tentación tenía que ver con el apetito. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor, le dijo, te daré la autoridad, porque a mí me ha sido entregada y puedo darla a quien yo quiera. En la primera tentación, la del apetito, la comida, estaba de ayuno, tenía hambre, no hay nada de malo en comer, pero el primer lugar hay que darle a Dios. Por eso Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre. En la segunda tentación, Jesús no reemplaza a Dios por nada. Por eso dice, así que si me adoras, le dijo el enemigo, todo esto será tuyo. Pero Jesús le contestó, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Él no reemplaza a Dios por nada. Sabe que al Padre es el único a quien le debe adoración. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te cuiden, te sostendrán en sus manos para que no tropiece con piedra alguna. Citó un pasaje del Antiguo Testamento, le faltó una frase, porque el enemigo conoce la Biblia, solo que la acomoda. Y desvirtuó el mensaje porque dice que él lo iba a guardar en todos los caminos. Jesús no cedió a esta tentación porque reconoce que él depende de Dios. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le replicó Jesús. Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Y yo quiero detenerme en esta frase, porque el diablo admite que en esa oportunidad ya había agotado todo recurso, pero como él persevera en el mal, iba a volver a insistir, iba a volver de alguna otra manera. Y así trabaja el enemigo siempre. Podemos ser vencedores hoy, pero eso no asegura que seamos vencedores para siempre. Tenemos que mantenernos alertas, unidos y dependientes del Padre, porque el enemigo persevera en su maldad. Y aunque hoy agote recursos, va a insistir. En el versículo 14 comienza la misión. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, se extendió su fama por toda aquella región, enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret donde se había criado y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre y se levantó para hacer la lectura, y le entregaron el libro de Isaías. Y al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito,
El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante, se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablar de esta manera: hoy se cumple esta escritura en presencia de todos ustedes. Versículo 22. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José?, se preguntaban. Y Jesús continuó: seguramente ustedes me van a citar el proverbio: médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta en los alrededores de Sidón. Asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Jesús está mostrando esas aperturas de Dios, porque para Dios todas las personas necesitan ser alcanzadas por un mensaje de salvación. Versículo 28. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, se levantaron, lo expulsaron del pueblo, lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre el que estaba construido el pueblo para tirarlo por el precipicio, pero él pasó por el medio de ellos y se fue. De versículo 31 en adelante aparece el incidente a través del cual Jesús en Capernaum, en un día sábado, enseñando y asombrados por su enseñanza, porque les hablaba con autoridad. Y había en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno, quien gritó con todas sus fuerzas. Versículo 34. ¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cállate, le reprendió Jesús, sal de este hombre. Entonces el demonio derribó al hombre en medio de la gente, salió de él sin hacerle ningún daño, y todos se asustaron y se decían unos a otros: ¿qué clase de palabra es esta? Con autoridad y poder da orden a los espíritus malignos y salen. Y se extendió la fama por todo lugar. Desde versículo 38 en adelante, nos encontramos que Jesús salió de la sinagoga, se fue a casa de Simón, cuya suegra estaba enferma con una fiebre muy alta. Le pidieron a Jesús que la ayudara, así que se inclinó sobre ella, reprendió a la fiebre, la cual se le quitó. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Y al ponerse el sol, la gente le llevó a Jesús todos los que padecían diversas enfermedades. Él puso su mano sobre cada uno de ellos, los sanó. Y además de muchas personas salían demonios que gritaban: tú eres el Hijo de Dios, pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Cuando amaneció, dice versículo 42, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. La gente andaba buscándolo y cuando llegaron a donde él estaba, procuraban detenerlo para que no se fuera. Pero él les dijo: es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado. Y entonces siguió predicando en las sinagogas e inicia Jesús su primer viaje misionero. Jesús sanando a los enfermos, pero en realidad Él quiere sanar toda enfermedad, no solamente la física, quiere sanar enfermedades espirituales, enfermedades mentales. Él quiere sanarnos de la culpa, del fracaso, de la soledad, del odio. Él quiere sanarnos totalmente. Él quiere hacer de cada uno de nosotros personas nuevas, criaturas nuevas. Para eso vino, para eso demostró su poder, liberando a las personas bajo la influencia de los espíritus malignos,
para eso sanó a las personas, para eso enseñó, para eso dijo que se cumplía la profecía de Isaías, que había venido para anunciar buenas nuevas, para proclamar libertad, para devolver la vista, para pregonar el año favorable del Señor. Sí, amigos, aquí estamos, no solo para repasar la historia de lo que Jesús hizo, sino también para recordar lo que Jesús está dispuesto a hacer, está vigente, y Él hoy quiere seguir haciendo esos mismos milagros en tu vida, en la mía, y en la de todos los que se lo permiten. ¿Será que se lo permitiremos? Vamos a hablar con Dios a través de la oración. Señor, te damos gracias por las acciones maravillosas de Cristo cuando caminó en esta tierra, que son las mismas que está dispuesto a hacer hoy en nuestra vida. Y te suplicamos que las hagas, que cures, que sanes, que perdones, que abras vista, que abras oídos, que limpies corazones, que llenes de fe, de esperanza y un mensaje de eternidad. Te pido que seas con todos nuestros amigos, sus familias, sus necesidades. Y te lo pido no porque haya mérito en nosotros, sino porque oramos en los méritos de Jesús. Amén. Amigos, nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra.